Días. Estábamos siguiendo aquí el debate de la Ciudad de México acerca del fraude de si Uber y otras aplicaciones como Cabify deben ser reguladas o no. Es la aplicación Flocker que ya todos conocen, que han desarrollado en Barcelona. Y podemos ver cómo pues hay distintas comunidades. Sin embargo, en un inicio nos dimos cuenta que había una especie de cosa extraña, ¿no? Que había muchos tuiteros apoyando y retuiteando a Uber DF, así que nos pusimos a investigar. Y Uber, a quien se le acusa de competencia desleal, pues parece que está en el debate, está utilizando la competencia desleal, porque está invitando a todos, ¿no? Sus usuarios a su base de datos para que utilicen un hashtag, y eso es competir. No en igualdad de condiciones, es manipular una opinión y eso no se debe hacer. Es decir, si una empresa de por sí compite deslealmente contra el Estado y después quiere manipular un debate público, ¿no? Aquí vamos a comprobarlo. Estos son todos los tweets del debate, de los que se llevan ahorita. Entonces vamos a ver qué tanto están pues manipulando la opinión de un debate que tendría que ser abierto, ¿no? Sin digamos alterarlo, ¿no? Dejando claro que aquí en lo que sigue estamos por la regulación de todo el transporte. Los taxis deben ser regulados, Uber debe ser regulado, todos, incluso el metro tiene que ser supervisado, ¿no? Nos merecemos un mejor transporte público en la ciudad y sí, debe ser regulado por el Estado, pero por un Estado que funcione. Entonces, vamos a analizar aquí los hashtags, los enlaces, todo lo que nos aparezca aquí para demostrar si Uber o no está alterando el debate. Y si no, pues retiramos la opinión, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Pues sí, efectivamente, vamos a separar un poquito los nodos para que podamos ver con claridad cómo Uber está alterando el debate aquí. De una manera pues muy tramposa, vemos cómo pues una buena parte de los mensajes son mensajes sin interacción, de un solo color, ¿no? Promocionando este enlace, sin ni siquiera atender el debate, sin ni siquiera escuchar a los demás. Es una práctica bastante deleznable, mientras vemos aquí una diversidad, ¿no? De debate. Aquí pareciera que son bots, ¿no? No son bots en su mayoría, pero es bastante extraño este comportamiento. Entonces le pedimos a Uber que defienda su postura con argumentos, ¿no? Una empresa no puede estar por encima del Estado. Si prestan un buen servicio, pues que lo hagan, pagando impuestos, que lo hagan cumpliendo todas las regulaciones, y también a los taxis que mejoren el servicio y que Mancera haga algo contra los taxis piratas como los Pantera y todos aquellos. Entonces aquí estamos demostrando cómo el debate CDMX está siendo alterado por la empresa, con el hashtag Uber se queda, compartiendo casi sin analizar este vínculo, ¿no? Pareciera que además lo están repitiendo automatizadamente y toda esta diversidad del debate se está viendo comprometida. Muchas gracias.